Un placer para mí estar acá. Quiero darle las gracias a Enrique por organizar toda la visita a Colombia y también quiero darle las gracias a Juan Castañeda, quien es la persona encargada local. Obviamente, ambos de ellos me han ayudado mucho en organizar las diferentes reuniones y las diferentes presentaciones. Quiero darle las gracias a ellos y a todos los diferentes estudiantes que han ayudado. Es mi placer estar acá, aquí en Colombia, es mi primera vez. Ustedes han visto esta caricatura y si no son unos físicos, de pronto no pueden entenderlo, pero voy a tratar de explicar por qué los físicos piensan que es una caricatura graciosa. Lo que voy a resumir acá, voy a tratar de obtener cierta indicación de por qué los computadores cuánticos son interesantes y por eso queremos pensar acerca de mucho más allá de los computadores normales y pensar acerca del computador cuántico. También quiero dar algunas ideas acerca del gato de Schrödinger y cómo se relaciona a lo que llamamos estados de superposiciones. También voy a hablar acerca de cómo manipulamos los estados cuánticos y con disculpas, pensé que iba a ser de pronto divertido contarles un poco acerca de mi historia, pero hay que entender que hay muchos diferentes grupos de personas trabajando en esto y solamente soy una pequeña porción de esa historia. No voy a ser capaz de, si no entienden física, no voy a ser capaz de explicar el computador cuántico a ustedes. Tengo que hablar un poco de física antes de poder explicarle esta parte. Pero espero que pueda darles un entendimiento de por qué este computador cuántico se ve algo tan interesante. Y también quiero regresar al gato de Schrödinger y cómo se relacionan con los computadores cuánticos. Y yo sé que muchos de ustedes conocen acerca del premio Nobel, y lo que es interesante también sería ver cómo funcionan las ceremonias y voy a hablar también un poco acerca de esto al final de mi presentación. Una forma de presentar esta idea de la parte cuántica en los computadores es que hay una tendencia que se ha llamado la ley de Moore. Realmente no es una ley, pero ha sido una tendencia en la computación normal donde Gordon Moore en aproximadamente 1971 predijo que el número de transistores en un chip de procesamiento básicamente es el doble cada año y medio. Básicamente, esa predicción se ha mantenido. Este es el número de contadores de transistores en un microchip. Y pueden ver que básicamente los puntos siguen esa predicción que él hizo. Pero la consecuencia interesante es que la tendencia continúa. Vamos a llegar al tamaño de un transistor, que el elemento de procesamiento que va a ser de tamaños de los átomos. Y tenemos que tener esto en cuenta, que van a ser estructuras muy pequeñas. Ahora, lo que queremos hacer en la parte del cómputo cuántico es tener ventaja de esos pequeños tamaños y del hecho de que los efectos cuánticos se vuelven muy importantes. Eso es lo que espero darles una idea al final de la presentación y durante el tiempo que voy a estar acá. Ahora voy a introducir algo totalmente diferente, pero voy a tratar de conectar las dos ideas al final de la presentación. Lo que esto tiene que ver
es que Erwin Schrödinger fue uno de los inventores de la mecánica cuántica, física cuántica, y como otros fundadores de la teoría cuántica como Einstein y otros, tenían dispositivos y tenían una muy buena idea de cómo funcionaban escalas muy pequeñas como átomos. Pero algo acerca de la teoría es que en principio puede ser aplicada a sistemas muy grandes, mucho más del tamaño de los átomos. Lo que propuso Schrödinger es este ejemplo. Lo que él está tratando de decir con este ejemplo es de que de alguna forma había algo malo con la parte o erróneo con la física cuántica, y las ecuaciones de física cuántica que serían imprácticas en principio, podíamos escribir las ecuaciones que describen la siguiente situación. Y básicamente el ejemplo es que tenemos un gato dentro de una caja sellada, y eso es importante para que el sistema no interactúe con el mundo externo. Y también postuló colocar una sola partícula radioactiva, y si la partícula decae, dispara un mecanismo que realmente hace que esta cápsula de veneno explote y mata el gato. En principio es imposible hacerlo, pero vamos a escribir las ecuaciones para escribir el sistema. Y de la mecánica cuántica sabemos que después de un momento igual, donde la partícula tiene un 50% de probabilidad de decaerse, y lo que podemos decir es que el gato no está muerto, no está vivo, está tanto vivo como muerto en el mismo momento. Y esto es una situación bastante extraña, porque algo que no vemos en la vida normal, pero es utilizando la teoría básica de mecánica cuántica para poder explicar esto a través de este ejemplo. Voy a regresar después de esto. Algo final para decir es que utilizamos estos símbolos, pero básicamente lo que representa esa situación es una función donde hay un estado de superposición. Si la partícula no está en decaída y el gato está vivo, y la partícula ha decaído y el gato está muerto. Y esta superposición se llama entrelazamiento, porque básicamente el estado de la partícula radioactiva está correlacionada con el estado del gato. Para estas personas que no son físicos, hay un análogo muy bueno para poder entender esta parte de superposición y estados de superposición en la parte de física cuántica. Y una forma de expresarlo es por este ejemplo. Miremos esta imagen y aquí hay un cubo, pero en algunos momentos vemos esta superficie y aparece al frente, y en otros momentos vemos esa superficie que aparece en la parte del frente. Así que tenemos una ilusión. Lo que estoy tratando de decir es que vemos esta imagen acá o esta imagen acá, en estas A o B. Y la parte interesante de este es que esta imagen acá tiene ambos, tiene estos dos estados del cubo simultáneamente. Y yo creo que eso es una muy buena analogía para poder entender el concepto de superposición, tener ambas propiedades simultáneamente. Lo otro que me gusta acerca de este ejemplo en particular es que si sus ojos proyectan una orientación o la otra, eso es básicamente como una medida en física cuántica. Podemos hacer estados de superposición cuando medimos los estados cuánticos, colapsan o proyectan en una de las dos posibilidades. Y en este ejemplo de la caja, es una de las otras caras del cubo. Después miramos esto más adelante. De todas formas, Schrödinger pensó esta idea del gato, y él nunca tomó la resolución, y que básicamente no tenía que no creía que era posible realmente hacer superposiciones grandes como el gato de Schrödinger. Uno no quiere matar a un gato, pero pensar
Por muchas razones técnicas, no podemos hacer estas superposiciones en un formato mucho más grande, pero de otra forma, en principio, debemos ser capaces de hacerlo. Pero él pensaba mucho en esto y después, en los 50, él hizo un comentario en donde dijo que de que nunca vamos a ser capaces de experimentar con solo un electrón o con un átomo o con una molécula. En experimentos del pensamiento, cuando pensamos acerca de las consecuencias, algunas veces asumimos que lo podemos hacer, pero esto invariablemente lleva a consecuencias ridículas. Yo creo que él quería decir con esto es que de alguna forma, como nosotros visualizamos cómo funciona el mundo de la física cuántica en una parte pequeña, nos hace pensar que de pronto la idea del gato de Schrödinger sería posible, este experimento. Pero de toda forma, para los experimentos que hacemos yo y otros colegas míos en el mundo, ahora podemos hacer experimentos con un solo electrón o un átomo o una molécula. Pero lo que ha posible hacer esto a través de los años es que somos capaces de desarrollar un control mucho más preciso y hemos sido capaces de aislar sistemas del ambiente donde nada cause una medida y podemos hacer pequeñas superposiciones. Les voy a dar unos ejemplos de esto en un minuto. Dos ejemplos son los relojes atómicos y otro sería la computación cuántica. Voy a utilizar ejemplos de mi trabajo en estas ideas de computación cuántica. Y esto es casi que una visión egocéntrica. Voy a hablar acerca de mi progreso y cuando pienso acerca de estas cosas, pero otra vez digo, hay muchas personas y muchos grupos que han estado también trabajando en este proceso y han hecho progreso por esta alta y gran distribución de trabajo. Ahora, necesitamos pensar entonces acerca de computación cuántica, necesitamos superposiciones, tenemos que trabajar en sistemas cuánticos individuales y tenemos que tener un control. Les voy a dar unas ideas de cómo funcionaría esto. Esto regresa nuevamente a la parte de superposiciones, algo que podemos hacer en los laboratorios, van a ver en los experimentos donde tenemos átomos o ions, iones en una trampa. Y básicamente usted puede pensar en esto como una buena analogía es si usted tiene una bola de cristal en un tazón y la bola va hacia adelante y hacia atrás. Por ejemplo, en un instante el átomo puede estar acá y después puede estar en el otro lado. Y lo que hemos sido capaces de hacer en estos experimentos es que podemos, de hecho, en pequeñas escalas hacer una superposición donde en ciertos momentos de tiempo el átomo está en los dos lugares del tazón al mismo tiempo. Y como digo, esto no tiene ningún sentido para la experiencia ordinaria del día, porque esto son experimentos que podemos hacer ahora. También hay otra superposición que va a ser más para la parte de la idea del computador cuántico, y aquí es donde estoy tratando de explicar acá. También tenemos que el nivel de energía de un átomo, la energía no es continua y los átomos existen en ciertos estados de energía. Este diagrama acá representa la energía más baja del electrón que circula alrededor del centro de un átomo y el primer estado de excitación. Y de hecho podemos hacer superposiciones de estado de estos dos estados. Por ejemplo, estos factores y básicamente lo que estos parámetros representan es que podemos de hecho controlar la cantidad, en este ejemplo, de la parte de cero del estado y uno en el estado representando el tamaño de esos coeficientes. No es algo en detalle, pero son las ideas básicas de que podemos controlar la fortaleza de los estados en esta superposición. Y nuevamente, quiero que piensen, es como este cubo, donde las dos orientaciones de la caja están representadas por estos niveles de energía. Muy bien. Mi historia, les voy a contar un poco acerca de esta historia.
Me interesé en la física cuando estaba en el colegio. Yo sé que cuando tomé matemática y cuando tomé la primera clase de física, me gustó mucho la forma en que matemática muy simple podía describir lo que veíamos alrededor de nosotros. Inmediatamente decidí que iba, no lo decidí inmediatamente que iba a ser un físico, pero más adelante decidí hacerlo. Este es el grupo en el cual estaba en la universidad y mi Norman Ramsey, lo mencioné, él es un muy físico, muy famoso, y pueden ver que yo estoy acá en la parte izquierda tratar de estar lo más cercano al jefe posible. Okay. Pero esto fue un muy excelente tiempo para mí y los experimentos que nosotros estábamos haciendo en Norman Ramsey y su colega Daniel Colburn habían inventado lo que se llamaba el Maser de Hadron. Y el Maser es como un láser con una M en vez de una L en esas palabras. Y la M dice microwave y la L es para luz, pero el principio es similar. Era un Maser que llegó a un reloj atómico y mi proyecto de tesis era poder medir la frecuencia de oscilización del Maser de un isótopo, y el resultado de esta frecuencia fue este número que está a una alta precisión y bueno, queríamos alta precisión para relojes atómicos. No vamos a hablar acerca de esto, pero podemos tener una oscilación muy estable para un reloj. Y realmente me atrayó también mucho esa idea de hacer cosas de alta precisión. Y como parte de este experimento, teníamos que ser capaces de controlar el ambiente de los átomos en detrimento y también que vimos que a medida que los átomos llegaban en un contenedor y radiaban en esta microfrecuencia, vimos que estaban en ese momento en superposiciones. Y estos estados de superposiciones duraban aproximadamente un segundo, que realmente es mucho tiempo cuando se compara con muchos otros experimentos que uno hace estos días. Después de mis estudios de pregrado, quería tomar una posición de doctorado con Hans Dahlman. Y básicamente, este fue un experimento algo diferente, pero era relevante para la forma de cómo experimentar con un solo átomo, un solo ion. Y Hans empezó un experimento en el cual básicamente, esquemáticamente, les voy a decir qué significan estas líneas azules. Son electrodos que aplicábamos para tener campos eléctricos y magnéticos para poder confinar estos electrones. Podemos poner un grupo de electrones como un grupo de bolas de cristal que están sobre un tazón, en este tazón atómico. Pero uno de los proyectos que fue importante en este experimento era tratar de determinar el número de iones. Y de hecho, este se comportó un poco como un circuito eléctrico. Y para los que no saben qué es un circuito eléctrico, estos símbolos representan, no se preocupen acerca de eso, pero la idea básica es que podemos forzar la oscilación natural de estos electrones en esta trampa. Y vemos que la señal que podemos pasar a través del resistor era proporcional al número. Y la razón por la cual esto fue importante es que queríamos en el experimento en que estaba Hans, lo que quería lograr Hans, el objetivo de este experimento era medir el momento magnético de un electrón. El electrón tiene una propiedad que se comporta como un pequeño imán. Y uno de los grandes triunfos de la física cuántica es que la fuerza de ese magneto puede ser básicamente predecida a 12 puntos decimales. Hans quería lograr esto porque tenemos ciertas ideas acerca de cómo hacer medidas precisas a través de este momento magnético. Y la historia corta, para no ir en muchos detalles, funcionaba mejor si podíamos aislar un solo electrón en esta trampa.
Y por una razón simple, porque si tenemos muchos electrones en una trampa, ellos inmediatamente se van a colisionar los unos con los otros y van a cambiar los valores de la medida del valor magnético. Una de las cosas claves cuando estuve allá fue desarrollar una forma de poder aislar electrones simples, electrones solos. Forzamos la oscilación del electrón, puedan ver la señal que era proporcional al número de electrones en la trampa, y vemos que hay un escalamiento. Indica que uno de los electrones golpeaba y era absorbido por el otro, y gradualmente con este proceso continuamos y eventualmente hasta que llegamos a un solo electrón que quedaba en este tazón. Y ocasionalmente muchas veces se salían del borde, como una analogía. Pero llegamos a este último escalamiento donde solamente estábamos haciendo el experimento con un solo electrón. Eso fue uno de los principales de los proyectos en los cuales trabajé. Y no estuve para las medidas precisas del sistema de este momento magnético. Y fueron los ingredientes que random que fueron requeridos para hacer esta medida precisa del momento magnético del electrón. Después de eso, tuve la fortuna de obtener una posición en lo que se llamaba la Oficina Nacional de Estándares, ahora se llama el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, y mi primer trabajo fue ayudar a tener este haz de CS, reloj atómico, que funcionara. Y la razón por la cual el haz de CS es importante es porque la definición del segundo está basado en muchas distintas oscilaciones de la hipertransición, la misma que yo medí. Estas oscilaciones son muy estables y pueden ser utilizadas para definir el segundo. Básicamente, en el haz de CS contamos 9 billones y cientos y otros ciclos, y después de eso, eso define la unidad del tiempo. Pero bueno, ese fue mi primer trabajo, fue ayudar a tener este reloj de un haz de CS. Pero afortunadamente mi jefe en ese momento se llamaba Holmont. Y cuando yo estaba en la Universidad de Washington, tenía ciertas ideas con Hamilton de cómo podíamos mermar los átomos o los iones, mermar su movimiento, utilizar haz de láser. Y la idea básica era que podíamos un haz de láser, un láser o cualquier luz, podemos pensar que estos fotones y esos fotones colisionan con los átomos, electrones o los iones. Entonces le dan un momento a ese átomo y si se le hace momento en dirección contraria, hace que pierda velocidad. Y esa es la idea básica, una de las ideas básicas ingredientes que va a esta idea de enfriamiento de átomos a través de láser. Una idea que mi jefe, Helmut Helmut, consiguió cierto dinero para poder tratar de llegar a este experimento de enfriamiento de átomos. Es muy importante esto para los relojes atómicos porque una de las cosas que Einstein nos enseñó es que el tiempo va a diferentes velocidades en diferentes marcos de referencia. Y en estos relojes atómicos, cuando viaja un haz de luz a través de este tubo, el hecho de que los átomos se están moviendo, el tiempo hace que sea más lento para estos átomos. Por eso teníamos que tener en cuenta ese efecto y una forma realmente para suprimir esto es si podemos realmente enfriar el átomo o mermar su movimiento. Y por eso tenemos esa tecnología. Eso fue lo que acabé de decir. Obtuvimos este apoyo para hacer este experimento y también teníamos competencia. De hecho, Hans Zimmer trabajaba para Peter Tosh, que también, y yo sabía que ellos están trabajando también en este experimento. Ellos no sabían acerca de nosotros, pero nosotros sabíamos que teníamos cierta competencia en lograr este objetivo. Lo que fue interesante es que se publicaron solamente casi que la misma fecha. Pero si miran las fechas de las dos publicaciones,
nos ganaron por un día realmente en la publicación, de cierta forma, pero bueno, yo creo que la mayoría de físicos, si las personas hacen experimentos, se llama un empate realmente. Ambos de esos experimentos básicamente se hicieron al mismo tiempo. En nuestro experimento, de hecho, demostramos que el efecto del enfriamiento por láser, cuando se mueven los iones en una trampa, como la trampa de electrones, a medida que se mueven los iones, se van a mover con un movimiento térmico, pero las corrientes inducidas generan un ruido y este ruido, esta perturbación inducida por las corrientes térmicas es proporcional a la temperatura. La forma en que observamos esto, cuando encendemos el láser, podemos ver que la temperatura baja y cuando encendemos el láser, lo apagamos, los átomos vuelven otra vez a la temperatura ambiente. Pero bueno, esta idea de enfriamiento a través del láser es importante para el cómputo cuántico. Después de esos experimentos, esto fue nuestro grupo de iones. Este soy yo y mis colegas. Ustedes pueden ver que a través de los años, mis colegas Brian Etano y Jim Burko básicamente se ven iguales, pero estos dos tipos de la derecha sí, desafortunadamente, mostramos una decadencia en el tiempo. Les quiero dar una idea de cómo este experimento puede funcionar para poder llevar acerca, para hablar más tarde acerca de los computadores cuánticos. Si ponemos un ion, y en este caso estamos experimentando con iones de mercurio, nuevamente, pensamos acerca de estos niveles de energía. En el mercurio empezamos los átomos en el estado fundamental y si les aplicamos el láser en una longitud de onda de ultravioleta, va a tener unos fotones y podemos organizar también la frecuencia del láser para que enfríe. La temperatura típica, el experimento se hizo a temperatura ambiente, pero la temperatura del ion es acercamente en 1000 kelvin. Pero cuando los iones están en esta trampa, se realmente empiezan a dispersar fotones y de hecho podemos tomar fotografías y podemos ver la radiación con una cámara sensible ultravioleta. Podemos ver un solo ion de mercurio y aquí vemos que la escala es aproximadamente 1 milímetro en diámetro y esto es el tamaño de la imagen en indicación del átomo, pero de hecho tenemos otra forma de mostrar el tamaño de la imagen acá, que es limitada por la difracción debido a la óptica fundamental, pero podemos mostrar de que el tamaño del átomo es aproximadamente 500 veces mucho más pequeño que este punto que ven aquí en la fotografía. Pero de todas maneras, así es como nosotros podemos ver nuestros átomos. Resulta que en mercurio tenemos otra transición, otro nivel de energía, y este dura por mucho tiempo, aproximadamente una décima de segundo. Y esto es lo que es un ejemplo de cómo podemos hacer un quantum bit, que se llama un qubit, o un quantum bit. Y la idea básica es que este va a ser nuestro elemento de memoria en nuestro computador cuántico. De hecho, podemos colocar el átomo en el estado fundamental y lo podemos nombrar como cero. Y lo podemos colocar también en el estado de excitación y ese sería uno. Ahora, el tiempo de vida no es tan largo, pero los experimentos pasan tan rápido que en una décima de segundo es infinito para el tipo de experimentos que podemos hacer con esto. Básicamente es poner pensar el átomo acá o acá y en esa forma es como un bit en el mundo de los cómputos, en los computadores, en iPads. Eso que es información binaria y podemos almacenar información de esta forma. Podemos hacer este quantum bit, pero también hacer superposiciones, estados de superposiciones. Y volvemos a la importancia de esto en un minuto. Así que, básicamente, la idea, se han visto en este ejemplo con el mercurio, y podemos colocar en átomos en el estado fundamental 0 o en el de excitación 1 y utilizar eso como un elemento de almacenamiento de memoria, pero también podemos ponerlos en la parte de superposición. Entonces, en cierta idea, es una memoria que
carga tanto el 1 como el 0. Y esto no tiene sentido, obviamente, así como el ejemplo de que el gato estaba vivo y estaba muerto al mismo tiempo a través de esta superposición. Pero de hecho, podemos utilizar también esta propiedad de superposición para una idea de por qué esto puede ser muy interesante. Si hacemos una memoria para almacenar información, digamos que tenemos 3 bits en un computador clásico, básicamente podemos almacenar un número binario, por ejemplo 101, pero en un estado de superposición podemos almacenar todos los números de 00001 hasta 111 simultáneamente. Básicamente, con esta, lo que esto representa es que la cantidad de números que podemos almacenar simultáneamente va de 2 a la 3. Y eso es un ejemplo de un mezclamiento exponencial. Y para contarles qué tan dramático es esto, si solamente tenemos 300 quantum bits y en su computador, eso puede básicamente, en la parte de superposición podemos almacenar 2 a la 300 de números, que sería más o menos a 10 a la 90 números simultáneamente. Y este número acá es más que todas las partículas elementales del universo. Así que en la superposición podemos almacenar más. Tenemos una capacidad que es más grande, o sea, podemos almacenar toda la información del universo. De hecho, podemos hacer estos estados de superposición. Esas son las partes fáciles. Podemos hacer estas superposiciones. Podemos, de hecho, hacerlos en 300 quantum bits. Y ahora sabemos que tenemos formas de determinar de que estamos generando este estado. Pero, de hecho, si tratamos de escribir esto, como lo he hecho acá, en papel y lápiz, y tratamos de escribir como lo hice aquí, eso no va a tomar más que toda la materia de la universidad del universo para determinar realmente o terminar ese documento y la tinta para poder escribir este número. Es un mundo muy extraño cuando entramos en esta parte de la física cuántica. También algo más, cuando podemos hacer operaciones simples, como hacemos en los computadores normales, y cuando cambiamos un bit, cambiamos todos esos números simultáneamente, este proceso masivo en paralelo, esto suena muy bien. Ahora, de hecho, tenemos que recordar, cuando describí cómo el ejemplo de la caja imita medidas, y cuando hacemos medidas, por ejemplo, tomemos el caso de un solo bit, nuevamente, si tenemos un solo bit, de pronto en superposición, pero cuando medimos, va a colapsar, se va a proyectar en 0 o en 1. Y similarmente, estas grandes superposiciones, cuando hacemos las medidas, por todas estas posibilidades, solo vamos a obtener un número. Esto suene una gran restricción, pero de hecho, hay ciertos algoritmos que podemos de pronto implementar, algoritmos útiles, donde podemos vivir con esta restricción de medida y tomar todos los beneficios de este procesamiento en paralelo y esta capacidad de memoria por esta propiedad de superposición. Y aquí regresamos nuevamente. Recordarles que para un solo bit va a colapsar en 0 o en 1. Y la caja va a estar en desorientación. Con esta restricción, de hecho, hay un científico muy conocido, Peter Schaut, en la mitad de los 90s, vino con un algoritmo, trajo un algoritmo, diseñó un algoritmo donde encontró una forma que si podíamos hacer este computador cuántico, él encontró una forma para eficientemente factorizar números muy grandes. Si tenemos un número muy grande, que sería el producto de dos números más pequeños, podemos encontrar esos números más pequeños y sabemos cómo hacer esto realmente en nuestra cabeza para dígitos de dos, números de dos dígitos, pero para números de millones y millones de dígitos no es muy práctico. Pero su algoritmo mostró que se podría hacer eficientemente si podemos hacer realmente el computador cuántico. Pero esto puede sonar como un problema matemático, y la razón
por la cual esto es importante es que casi que toda la encripción que se utiliza, código secreto, por ejemplo, cuando uno compra algo con su tarjeta de crédito, utiliza un algoritmo. La seguridad sale porque el algoritmo está basado, o la seguridad está basada en el hecho de que se vuelve muy difícil realmente factorizar grandes números. Si podemos hacer este dispositivo, obviamente vamos a comprometer también la seguridad, obviamente, de sus tarjetas de créditos y también secretos nacionales como tal. De hecho, por eso es que el gobierno se interesó en esta tecnología hace aproximadamente 20 años atrás y ha financiado mucho, especialmente en los Estados Unidos y con toda seguridad alrededor del mundo. Y creemos que también va a haber muchas otras aplicaciones. No voy a entrar en esto, pero lo menciono brevemente. Regresando a nuestro bit cuántico, podemos hacer super estados de superposiciones. Y lo que voy a hablar acá es cómo medimos realmente los estados del bit cuántico cuando tomamos estas medidas, cuando colapsa. Supongamos que comenzamos con el átomo en una superposición en el 0 y en el 1. Y cuando encendemos este láser que hace la parte del enfriamiento y permite que podemos detectar el ion. Si el ion está en el estado fundamental, podemos ver la luz dispersa como vieron. Por otro lado, si cuando apagamos el láser colapsa a este otro estado, cuando encendemos el láser no vamos a ver ninguna luz dispersa y podemos fácilmente ver esas dos condiciones de mirar si se ve dispersión de luz o no. Tenemos una forma, entonces, con 100% de eficiencia de detectar cuando el átomo, en qué estado se encuentra. Muy bien. Necesito otra parte muy importante acá para poder entrar en esta idea de cómo podemos utilizar de pronto estos bits para utilizar la computación cuántica. Y necesitamos los estados de la energía. En el ejemplo que estaba describiendo, hablando acerca de una bola de cristal que iba moviéndose en un tazón, esta idea todavía es válida, pero con los átomos, ellos no existen en un rango continuo de energías. Similarmente, con una bola de cristal en un tazón o un pequeño átomo en nuestra trampa, aunque tratamos de pensar en que se mueve hacia adelante y hacia atrás, a través de energía, básicamente para un oscilador armónico que describe la situación, los átomos también no existen en un rango continuo de energías. Ellos solamente existen en un cierto número de energía cuantificada. Y queremos obtener estos niveles de energía. Una de las cosas que hace un poco más difícil que los experimentos que describí acerca de ver estos niveles es que la separación de energías es aproximadamente de 1 billón de veces mucho más pequeño que las separaciones con estas transiciones de dos niveles que tratamos con del láser. Lo que quiero mostrar acá es un experimento que pudimos hacer para demostrar las propiedades de este bit cuántico, incluyendo el hecho de que el movimiento es cuantizado. El experimento que nosotros hacemos es que empezamos con el átomo en el estado fundamental, tratamos de llegar a esta transición de el bit cuántico, y cuando lo encendemos vamos a saber si el átomo ha hecho una transición hasta el estado superior de energía del bit cuántico, y este es el espectro que tenemos. Lo que estaba diciendo antes, uno esperaría que cuando esta radiación es acá, en esta transición, esperamos ver la probabilidad de que se quede en el estado fundamental. Y eso es lo que es esta característica frontal de esta gráfica. Pero también vemos estas otras características y lo que esto representa. Esto fue lo que acabé de decir. La característica central acá describe una transición de lo que es, pero también describe el caso en que el nivel de movimiento de energía no ha cambiado y muestra que empieza en el segundo, pero se queda en el segundo, esa excitación cuando hacemos esta transición de alta frecuencia electrónica. Y lo que representan esas otras características representa el caso en el cual el átomo empieza en el segundo estado de movimiento de energía y excitamos el electrón al
hacer esta operación y reducimos el número cuántico por uno. Eso es lo que significa esta característica de la gráfica. Y esta otra característica, si empezamos en el estado fundamental, en el nivel de energía de movimiento 2 y excitamos el electrón, la transición electrónica, pero también incrementamos el número de movimiento por 1. Y voy a decir por qué estas ideas son importantes, ya les voy a decir por qué, en la forma en que actual podemos hacer un computador cuántico. Algo último que necesitamos es que queremos tener el sistema cuántico a nivel de energía atómica y en niveles de movimiento de energía en un estado donde siempre podemos producir ese estado y empezar a hacer manipulaciones desde ese estado. Y lo más conveniente es colocar todos nuestros bits cuánticos, colocarlo en el estado fundamental y también el de movimiento. Y la única forma de enfriar los átomos a este límite cuantizado de movimiento es el siguiente. Básicamente, tratamos de encontrar la frecuencia de esas transiciones donde el átomo va a ser excitado y su movimiento número cuántico va a estar incrementado por 1, y podemos arreglar condiciones para que cuando el átomo llegue a este lo haga sin cambiar el movimiento cuántico. En este proceso acá, de hecho, vamos alrededor de este ciclo, vemos un número cuántico de movimiento, y para poder enfriar el átomo al estado fundamental, básicamente dejamos el láser encendido y encontramos la forma de poder llegar a este estado fundamental. Y cuando eso pasa, cuando tratamos de llegar a esta transición, no hay nivel de energía para el ion. Entonces el proceso de expansión de luz se detiene. Y es como sabemos que realmente tenemos el átomo totalmente en el estado fundamental. Eso es lo más complicado que voy a explicar acá, pero esto es la idea básica de cómo podemos hacer realmente ese computador cuántico con ions. La idea básica fue inventada por estos dos personajes, Peter Solar e Ignacio Insiren. Vinieron con la idea de que colocamos muchos iones en una trampa de iones. Cambio, piensen todavía que como si estos serían básicamente canicas en un tazón. En este caso, si realmente llevamos todos los átomos a su estado fundamental, tenemos una pseudomolécula, y si bajamos toda la vibración, y básicamente es que si podemos de alguna forma arreglar que nuestro computador cuántico va a estar en un estado de superposición de todos estos iones. La idea básica, uno de los ingredientes, es poder hacer un quantum gate a través de esto, una puerta cuántica. Utilizar la misma idea de enfriamiento por láser, podemos hacer que todos los movimientos estén en el estado fundamental. Y es cuando todos los iones están oscilando hacia adelante, hacia atrás, a través de este, por la trampa. La idea es que de alguna forma podemos mapear el estado de superposición en una superposición de movimiento, en el estado fundamental y excitación. Y de alguna forma podemos generar esta puerta de los niveles de energía interna, serían en superposición y el movimiento. Y básicamente por este proceso de mapeo podemos hacer realmente esta puerta cuántica. Ese sería básicamente el concepto de esto, y ya me dijeron que tengo que acabar en 10 minutos. Voy a entonces saltearme los detalles. Si tengo tiempo, no sería tan difícil de entender. Si pueden entender la idea básica de este enfriamiento, pero bueno, hemos sido capaces de hacer este proceso de transferencia del estado interno, y luego podemos también implementar esta puerta de movimiento entre el estado de movimiento que es compartido por todos los iones y el
estado interno de este bicuántico. No eran los detalles, pero esta puerta lógica, si podemos colocar iones en cero, en el estado de 0 o 1, va a actuar como una puerta lógica en nuestra computación normal. Pero lo clave acá es que estas puertas tienen que funcionar también en la parte de superposiciones. No hay en los detalles, pero bueno, tuvimos la suerte porque estábamos trabajando en problemas muy similares relacionados con nuestros relojes atómicos y llegamos a esta idea para poder hacer la operación básica de movimiento de esta puerta Insenar. Básicamente lo que quiero decir es que estos son unos experimentos que hicimos para tener un número de grupos también que están trabajando en este problema. Y lo que listo acá, solamente grupos trabajando en iones atómicos y esta idea de información cuántica y computación cuántica. Hay muchos grupos que están trabajando en esto, solamente iones atómicos, pero también hay muchas otras plataformas posibles acerca de con átomos neutrales, también estados cuánticos que se llaman Jobson Junctions, que son dispositivos de estados sólidos, pero también hay otras posibilidades que pueden ser utilizadas. Por ahora, esto es entonces una gran operación para poder generar un computador cuántico basado en estos sistemas cuánticos simples. Quiero, obviamente, al final, queremos escalar los números con los cuales trabajamos, pero esto muestra ciertos iones. Y en este caso, lo que estamos haciendo es tomando ventaja de la fabricación de microelectrones, básicamente para escalar los números. Estos pequeños es un lugar donde podemos almacenar unos bits cuánticos y podríamos construir registros al mover iones alrededor de ellos y colocarlos en diferentes lugares en este aparato. Para darles una idea de dónde estamos ahora, podemos, de hecho, estamos en un estado todavía muy crudo, entonces esa idea de hacer un computador cuántico especial, pero sin importar, podemos implementar estas puertas cuánticas con cierta precisión, podemos manejar ciertos algoritmos sencillos. Cuando escribimos programas para hacer estas operaciones cuánticas, es como se escribe realmente un programa normal para un computador o un procesador normal. Nuevamente, necesitamos hacer que funcionen en estado de superposición. Y todo lo que quiero decir acá es que una forma de estar donde estamos en términos de un problema tan grande en poder manejar estos grandes números, la tecnología, los iones, no está todavía desarrollada en estos días, pero una forma de decirles es que estamos en una maratón en este momento. Estamos en líderes, pero si vamos alrededor de los hombros, podemos ver que tenemos esta una gran distancia todavía para llegar. Y las cosas que nos detienen para hacer un computador cuántico útil, hasta el momento, hasta sabemos, es ciertos problemas técnicos, pero por eso motivo a continuar con este problema. Regresemos ahora al problema del podemos hacer versiones simples de estos estados. Si tenemos n qubits, podemos hacer un estado de superposición donde es una superposición de todos los diferentes qubits que están en el estado cero y estar en el estado también de excitación en el momento. Una de las propiedades de los átomos que utilizamos es que cada átomo tiene un momento magnético, así como el electrón, como un pequeño imán. Si esto lo podemos hacer en números muy largos, podemos decir entonces que el primer quantum bit lo colocamos acá en esta parte del aparato y podemos colocar el resto de estos iones y colocarlos en esta parte del aparato. Y la parte interesante de la física es que eventualmente podemos hacer esto en números muy pequeños, pero no lo suficientemente grandes para hacer lo que estoy diciendo acá. Podemos llegar a un número de quantum bits donde tenemos
una magnetización macroscópica, y lo que quiero decir básicamente es que esto se ve básicamente como el ejemplo del gato de Schrödinger. Tenemos un sistema donde la partícula radioactiva está, y después tenemos una característica macroscópica clásica que podíamos correlacionar con el gato. No podemos hacer esto todavía, pero es el tipo de cosas en las que estamos trabajando en este momento. Quiero decir entonces, ¿tengo que terminar en 5 minutos o tengo...? Bueno, de pronto me puedes cortar cuando quieras por cualquier razón, pero voy a tratar de, para audiencia, de pronto hablar un poco más, ¿está bien? ¿Sí? Pero bueno, solamente quiero decir algo que es importante, que es excelente ser reconocido, pero voy a mostrar a uno de mis colegas tempranos y otros se nos han unido con nosotros a través de los años y tenemos muchos estudiantes, visitantes, estudiantes de doctorado y tenemos un apoyo institucional muy bueno. Algo que me gusta decir es que nuestra directora de laboratorio, Catherine Gebbia, está 2 pasos adelante de mí. Ella fue la directora de nuestro laboratorio aproximadamente por 20 años y un éxito de ella es poder lograr tener una persona que recibió el premio Nobel. Y ella ha sido muy exitosa en todo lo que ha hecho realmente por gracias a su trabajo duro en el laboratorio. La ceremonia del premio Nobel, no hay pregunta, obviamente, la experiencia es demasiado y es algo demasiado importante, pero se anunció en octubre, la ceremonia ocurre en al principio de diciembre. Estuvimos allá por aproximadamente 10 días en Estocolmo. Es un lugar muy hermoso, realmente invierno pesado allá. Vemos personas que son mercados abiertos, pero hay nieve. Y ustedes acá en Colombia no están acostumbrados a las estaciones. Es 3 de la tarde y ya está oscureciendo. Allá. Pero bueno, la ceremonia son muy elegantes. Este fue el lugar donde la ceremonia se tuvo. Ese es el rey y la reina y la hija y la princesa en el vestido verde. Y acá hay 9 premios en física, química, en economía, un premio en medicina, biología y otras áreas, y literatura también. 9 de nosotros estamos allá. De hecho, este es Sergio Brogan y este soy yo. Y esta ceremonia, durante la ceremonia, cada uno de nosotros recibimos el premio del rey. Y lo que me preocupaba es que teníamos estos uniformes muy bien organizados que teníamos que tener un smoking y teníamos que también utilizar unos zapatos y caminar sobre esta carpeta era como caminar sobre hielo y la única preocupación que tenía era que me cayera cuando llegaba al centro, pero bueno, lo logré sin caerme y aquí fue cuando recibí el premio Nobel.